La segunda temporada de La Casa de los Famosos México está arrasando con una mezcla explosiva de drama, conflictos y estrategias que tienen a la audiencia más enganchada que nunca. En esta nueva edición, el reality show ha subido la apuesta, convirtiéndose en un fenómeno de audiencia que ha superado a su predecesora en popularidad y controversia. ¿Qué está generando este fenómeno sin precedentes? La respuesta está en las intensas y muchas veces inesperadas disputas entre los participantes, que están manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. Esta temporada, los reflectores están centrados en un grupo de participantes que se han convertido en el centro de todas las miradas: Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, Gomita, Ricardo Peralta y Xian Qiu. Estos nombres no han dejado de protagonizar titulares y acaparar la atención con sus constantes enfrentamientos y estrategias audaces. Desde alianzas inesperadas hasta confrontaciones directas, cada uno de estos personajes ha aportado su propio toque de intriga y tensión al reality. En los últimos días, un torbellino de especulaciones ha invadido las redes sociales, enfocándose en las actuaciones de Adrián Marcelo, el popular youtuber regiomontano que ha causado revuelo en la segunda edición de La Casa de los Famosos México. ¿Está Adrián Marcelo jugando una partida maestra que podría cambiar el curso del juego? Según recientes análisis y comentarios virales, parece que el estratega detrás de las cámaras está diseñando un plan sorprendente que no ha pasado desapercibido para el público atento. A lo largo de esta temporada, el comportamiento de Adrián ha captado la atención de muchos espectadores, quienes han notado una serie de actitudes y movimientos que sugieren una estrategia calculada. Y no es cualquier estrategia. Algunos fans y expertos en redes sociales, como un reciente TikToker, están sugiriendo que el youtuber no está dirigiendo su enfoque hacia el equipo rival Mar, sino que ha puesto sus miras en sus propios compañeros de cuarto. Sí, has leído bien. Los comentarios han comenzado a hacer ruido, insinuando que Adrián Marcelo está ejecutando un plan astuto que involucra la creación de tensiones internas dentro de su propio equipo, el Team Tierra. Recientemente, Aldebarán Sánchez ha arrojado luz sobre una teoría que ha comenzado a ganar terreno entre los seguidores de La Casa de los Famosos México. Sánchez ha destacado algo que muchos han estado sospechando durante días: la comunicación y las tácticas del comediante Adrián Marcelo podrían ser más estratégicas de lo que parece. En los últimos episodios, Adrián Marcelo ha estado en el centro de la polémica, especialmente por sus comentarios y actitudes hacia compañeros como Gomita y Ricardo Peralta. Según Sánchez, Marcelo no está simplemente buscando confrontaciones casuales, sino que está llevando a cabo una táctica calculada que podría cambiar el rumbo del juego, como lo está haciendo. Al parecer, Marcelo ha estado exponiendo y destacando los comentarios más negativos de Gomita y Peralta, quienes se han posicionado públicamente a favor del feminismo. Según Sánchez, si Marcelo logra destruir la carrera y reputación de los integrantes de su propio equipo, esto podría llevar a una disminución gradual de su influencia y, en última instancia, a su eliminación.